Estamos conectados ya con Mi Franco, que querido, ¿cómo estáis? Estoy se bajó la apuntando a la luz. cámara todavía. Ahí está. ¿Cómo ¿Cómo está? Qué lindo andás? que quede. ¿Me Muy veo bien, qué lindo bien? que. ¿O estoy...? Pero. No, cuando encendiste te veía amarillo, pero dije, bueno, habrá comido pesado. Mira, mira cómo trato de ver la distancia con la guitarra. Ahí está. Lo ¿Cómo saqué a va? Ale. Bien, todo bien. Lo saqué a Ale, que la gente que está escuchando en Radio CAF, bueno, lo saqué grotescamente. Pero bueno, quiero aprovechar porque es momento de difundir muchísimas propuestas que tienen que ver dentro del marco de esta pandemia. Y sé que la del viernes no es un pormenor para vos porque vas a estar presentándote con tu compañera a las 22 horas. Pueden adquirir la entrada en passline.com. Estamos hablando de Victoria Bridge. No, ¿por qué todo el tiempo? Quedó re mal. Déjame Birchner. Ahí está. Bien, Y ahí Franco está perfecto, Luciani, ahí va, quedó perfecto. junto a Leo Andersen y Greta. Así que felicidades a los cuatro que van a hacer un Sí, streaming el viernes. la verdad que estamos felices porque con Victoria estamos acá compartiendo todo el momento este, haciendo música. A veces nos juntamos música literalmente, o sea, Sí. o puntualmente, mejor dicho. A veces surge en alguna mateada, en un rinconcito del living, hacer una canción. Esto fue así durante toda la cuarentena, pero como de a poquito, como quien dice, sin pensar mucho más que en eso. Pero nos dimos cuenta que fueron saliendo canciones, más las canciones que veníamos haciendo y compartiendo, digamos, antes en escenario, hasta el Cosquín de este año, que yo le invité a cantar un par de temas. Así que queremos como un poco ofrendar la mezcla de todas esas cosas, ¿no? Y acompañar y acompañarnos. Es una necesidad también. Vos sabés que uno perdió de un momento para el otro, así como quien cierra una canilla, el ir, siempre digo lo mismo, el tomarse un taxi para irse a tomar un avión o un colectivo, según la distancia, las pruebas de sonido. Entonces cosas hicieron, se cortaron, ¿viste? De un momento al otro. Y también se cortó esto de preparar un repertorio entero, porque uno viene haciendo una, dos canciones. Entonces nos pareció, bueno, esto nos juntamos a ensayar con Leito Andersen, que vos recién lo presentabas, y fue muy raro volver a tocar 14, 15, 16 temas seguidos. Pero bueno, acá estamos, volviendo a tomarle el gusto, bueno, con necesidad también, digamos, de todo tipo. Y Necesidad de todo tipo. aparte para complacer a la gente que lo sigue, ¿no? Tanto a Victoria como a vos, como a Leo. Vi que estuvieron adelantando cositas hoy temprano, que habían subido material también, hicieron un tema de Teresa Parodi, ya colega tuya, hace años. Y contá un poco, porque nada, en estos ensayos abiertos le dieron la libertad al público de elegir un poco el repertorio con ustedes. Y si yo no estoy muy metido, ¿viste? En lo que es el folclore en sí, entiendo que hay muchas canciones que son favoritas de quienes escuchan folclore y puntualmente de quienes lo siguen. Y me puse a chusmearte y qué lindo que quedan las voces de ambos, porque a vos te escuché solo siempre cantando y la verdad que queda un trabajo pintado y se ve la familia ahí. Y no te Claro. escapés y hablame de Greta, por favor. Claro. Bueno, la familia se va agrandando mucho porque está Greta, que nos acompaña acá en toda la cuarentena desde su espacio perruno y vamos a ser padres. Eso es lo más lindo de todo. Es algo que nos dio la cuarentena. Bueno, no olvidemos que está la perra Greta, está Diana, la gata también. Y la verdad que es esto de esta nueva vida que se está gestando en Victoria y en nosotros, que todavía no tenemos nombre, pero ya cuando tengamos, te voy a contar, nos tiene realmente muy, muy movilizados, porque para nosotros es la primera experiencia. Y le Yo quiero metí contar la a la pata hasta el gente, fondo, Fran. ¿cómo? Porque Greta entonces es la gata. Yo siempre me caracteriza meter la pata a mí, pero yo No, en interpreté Greta que. es la Ay, hice un quilombo, hice un quilombo. Pero bueno, me encanta enterarme así, in pensaste. situ. Viste, yo te decía, habla de Greta, habla de Greta. No, pensé que habían elegido ese Pero nombre, Greta es una ¿viste? protagonista también de esta cuarentena, quédate bien tranquilo, no le erraste. Sí, no, Greta es la verdad. No, la nueva vida que viene en camino nosotros todavía no la hemos
No lo hemos, porque sabemos que va a ser un niño. Y lo Ah, sabemos mirá toda esto. la data maravillosa que me estás contando. Personal. No, la verdad Felicidades, loco. que muy loco, muy loco, muy, muy lindo, pero también tiene algo que los que estén escuchando y hayan sido padres, sean padres primerizos, saben que es hermoso esto poder compartirlo con la familia y demás, y nosotros no, hoy por lo menos no estamos pudiendo, ¿no? Que sus abuelos vengan a por lo menos conocer esa panza que crece y eso. Lamentablemente no podemos. Y es una mezcla de sensaciones. Pero Mucha bueno, estamos muy emoción. felices, estamos bien y la música acompaña mucho también. Qué sé yo, es duro. A mí este año me tocó vivir tres embarazos familiares y sí, es durísimo, pero también es hermoso porque lo viven íntimamente, así que aprovechen Claro, porque cuando se termine la pandemia tienen que salir a la cancha. Te acaba de mandar saludos antes de cortar Ale Guyot. Yo no sabía que habían girado con Soma Montenegro con en el Ale nos fuimos Australia. a Australia nos Por fuimos, Ale y yo. Mirá que mamá, nos y fuimos con lejos. Zoema. Ah, Con Ale y con Zoema, con 34, lo que era 34 puñaladas, ¿no? Ahora está rebautizado. Y ¿qué recordás? Una ¿cómo se anécdota, seguía? dale. ¿Cómo? Te tiramos una anécdota porque linda No juntada. sé, si anécdota, no sé. Ah, sí tengo una anécdota. A ver. Que un día estábamos en el hotel, porque el hotel era esos hoteles que vienen como con, son como pisos. Entonces yo estaba con mi grupo en ese momento con Horacio Cacoliris, Martín González y Facundo Peralta, el grupo mío de lo que fue de Acuarelas, no, después de Acuarelas, sí, desde Acuarelas, y estaban los muchachos, 34 en ese entonces, Zoema, todos los chicos arriba. Y en un momento nos juntamos y nos pusimos a tomar como una picadita, a tomar un riquísimo vinito australiano y ahí con la sartén hacer una carnecita de vuelta y vuelta. ¿Qué era la carnecita? ¿Qué pasa? Estaba. Canguro. Canguro. ¡Oh, boludo! Un asado australiano. Riquísimo. ¿Cómo? Riquísimo, te lo juro. Pero se enteraron luego. No sé qué tal debe No, saber, no, no, pero qué no. sé yo. No, vos sabés que el canguro se vende con mucha libertad, se vende en bandejitas en el supermercado. Lo que sí no podés tocar porque te cortan la cabeza del koala. Mirá vos, sí, tengo una hermana que Koala viajó hace no. poco y me contaba toda esa situación. Mirá lo que terminamos hablando, Fran. Yo lo que Claro, pero quiero está bueno. es. Sí. A la gente le gustan estos pormenores de gira. Bueno, pero vos sabés que también quiero hablar de Victoria, porque yo entendía desde siempre que es tu compañera hace años, que han compartido escenarios, músicas, repertorios, pero hoy me senté y me senté a chusmear directamente. A stalkear bien como corresponde y me encontré nada que tiene una carrera extensa que ha trabajado con artistas de mucho renombre, que tiene una voz increíble, que tiene una pianista que la agregué hoy en todos lados porque hizo una versión de este EP que largó, así que contame de Victoria Birchner, además del repertorio del viernes, quienes no la conocen, ¿qué puedes decir de ella? Es Bueno, una gran la vamos a invitar, artista. ahora la voy a invitar, fíjate cómo ya hice el lugar acá. Victoria tiene una corta carrera, pero realmente con mucha ascendencia, mucho horizonte. Yo no estoy hablando a mí, yo trato también de no andar ahí, si bien compartimos cosas juntos, ir caminando a la par, pero lo veo en los colegas, lo veo en personas como Teresa Parodi, como Cecilia Todd, como Sí. gente muy grosa, y me encanta que haya dicho eso, porque sí, está haciendo un disco con Julieta Lizzoli, que es una gran pianista, un disco hermosísimo, que bueno, como Yo no tantos conocía a discos la pianista. se frenaron con la cuarentena, ¿entendés? Se frenó todo, pero es un re lindo disco, yo creo que va a ser una cosa muy, muy linda. Y bueno, es una... Mirá, a mí me encanta como canta tango, te lo digo, porque no es esa voz folclórica que no le permita. Me encanta cómo canta tango, es una voz también muy, muy, muy cuidada, muy preparada técnicamente. Ella es una fanática de la cuestión técnica, ¿viste? Técnica de ver
yo a veces me dicen, ¿viste cómo respira esa persona? ¿O viste cómo, qué, o sea, esos detalles de apasionado de cómo funciona todo esto, ¿viste? Bueno, pero también tiene lo popular marcadísimo. Entonces a mí me parece que esa conexión es una cosa muy, muy interesante, muy, muy interesante, y es una apasionada la música argentina. Casi que no le gusta Yo escuchar música, invito, no le gusta música en otro idioma, siempre yo la cargo, porque como que siempre por ella, viste, fana de la música del folclore, de la música del tango, entre otras músicas, ¿no? Y eso se nota, ese amor se nota. y qué mejor, ¿no? Darle gas a todo el repertorio de la música popular argentina. Así que yo invito a todos a Total. escuchar El Coludo, no sé dónde va el acento, vos corregime, que es ¿Te un simple, acuerdo? un sencillo, un EP. Y además, en 2015 editó Memorias del Viento. Y está esto en Spotify, hay una página muy Sí. completa, muy bonita. Y ahora supongo que nos van a sorprender y nos van a adelantar lo que será el streaming del A ver si te viernes. escucha Victoria. ¿Estás por ahí? Porque me quedan 4 minutos y se corta Bueno, dale, automáticamente la dale, dale. Vamos a hacer transmisión un tango. con Voy a Radio hacer Cat. una Y grabación. bueno, Victoria, qué lindo poder tenerlos a ambos y poder escucharte en vivo, cara a cara, Ritos Urbanos en Radio Cat, y agradecerles porque quedan estos 4 minutos, así que en 2 segundos le digo gracias totales a ambos, felicidades que van a agrandar la A familia, vos, querido. Nos y esperamos el ustedes se viernes. despiden. Que es mi cumpleaños el viernes. Que cumplís 26. Sí. Ay, bueno, mejor no digamos nada. Pero lo esperamos en el streaming y puedes conseguir las entradas por Passline, como bien dijiste, y al principio. Y si no, busquen en nuestras redes, obviamente. Pero este viernes a las 22 se puede ver sábado, domingo y lunes. Quiero aclarar eso. Hasta el martes a las 6 de la mañana, escuché. Así que Exacto. no sé, no tienen excusa. No tiene. Escúchame, Vicky, me quedaría charlando más con vos, pero quedan 3 minutos, así que yo prefiero escucharte cantar. Dijimos de todo lo ¿Cómo no? maravilloso que haces, y ahora los tenemos a los Gracias. dos, Franco Luciani, Victoria en Rituales Urbanos para Radio CAF, y cierran ellos, chicos. Ahí Gracias. viene. Gracias, querido. Gracias a vos. Viernes 27 a las 22 horas, passline.com. Gracias, Victoria. Gracias, Franco. Saludos a toda la Gracias, familia. Que querido. se agranden en esta cuarentena, sigan agrandando toda esa familia hermosa que siempre sale más talento ahí. Gracias a todos los que se Bueno, conectaron en gracias, Radio CAF. querido. Gracias. Corto la transmisión. Muchas gracias. Buenas noches a Bueno, todos. gracias. Muchas gracias.